¿Qué hacer en tiempos de crisis para comer bien? Me pregunta todo el rato absolutamente nadie. Pues bueno, pues no lo sé. Tener los ingredientes y la actitud adecuada, sobre todo. Quería hacer un vídeo hoy del tema de la alimentación y eso, de cómo llevarla, pero bueno, quería hacer unas berenjenas, porque digo, son súper fáciles, para enseñarlas y tal, y... Aquí está. Hoy vamos a hacer unas gyozas de pollo al estilo oriental, porque bueno, lo oriental se lleva, lo oriental gusta a todos últimamente, ¿verdad? Para ello necesitamos simplemente un poco de pollo, un poco de sal, una cebolla, un pimiento, ajo, hierbas, pimienta, soja y masa para gyozas. Teniendo estos ingredientes, simplemente, ¿qué tienes que hacer con ellos? No tocarlos. Abres el congelador, sacas un paquete que previamente habías comprado de gyozas de pollo, te lees las instrucciones y unos 7-8 minutos las tienes. Ya basta de comer todos los días pasta con tomate y atún, supéralo, no eres universitario. Así que hoy vamos a hacer una pizza de verduritas, porque después de todo esto vamos a seguir teniendo citas Tinder y el chico con el que llevas un mes hablando te va a preguntar que por qué te has comido a la chica que le gustaba, ¿vale? Lo más importante es el tomate, no seáis vagos, hacedlo vosotros, yo lo he hecho yo, lo que pasa es que me gusta meterlo en botes. Necesitaréis tomate, cebolla y... Hostia, no me acuerdo. Ah, sí, y pimiento, perdona, es que tengo como 1000 recetas en la cabeza, no paro de crear. Voy a hacer una pizza teniendo una aquí. A ver, ¿qué tendrá esto? 2000 calorías, yo me he alimentado con esto toda la carrera. Cuando tengáis el tomate ya, extendéis la masa, echáis el tomate y todas las verduras que queráis. El queso y al horno. A ver, ¡hala! Al horno, toma arriba el fuego. Que tampoco tiene ganas de meterte en un lío, porque dice, bueno, ahora voy a poner yo a leer esto y toda la movida. Paso, te bajas una aplicación y llamas a un tío pues del antiguo imperio colonial español que te lo va a traer en media horita, 40 minutos. Ahora que la gente está un poco más perezosa, tardan un poco más. Pero bueno, con eso lo tienes. Y ya está, con un poquito de actitud y poca vergüenza, pues se consigue todo en la vida. Porque como decía mi madre, quien tiene vergüenza ni come ni almuerza.